Hola a todos, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo screencast del blog y podcast de Trinky23. En esta ocasión voy a hablar de una actualización. Sé que no es muy normal que haga revisiones de actualizaciones. De AirServer. AirServer, como estáis viendo, es un programita que probé hace unos 6 meses largo, no, algo más, hace casi un año, en mayo de 2011. Y básicamente, para el que no leyera en su momento esta revisión, pues consiste en un programita para visualizar en un Mac lo que queramos mandar desde utilizando la tecnología AirPlay desde un iPhone o un iPad. Sabéis que eso es una cosa que viene únicamente de forma nativa y oficial en el Apple TV, y Apple no ha permitido que terceras empresas lo permitan utilizar. Entonces, bueno, ha salido este programita, funcionaba hasta ahora perfectamente. Teníamos la posibilidad de emitir audio al Mac o vídeo. Lo que no funcionó hasta la fecha es el tema del mirroring, ¿vale? Del air mirroring, que nos permite ver en un iPhone 4S o un iPad 2 el contenido de nuestro dispositivo en una pantalla de un Mac. Y eso ha sido hasta ahora. Hasta ahora, porque AirServer ha sacado la versión 4, que incluye, como podéis ver aquí, el mirroring. El problema es que hay una cosa que no nos cuentan muy claramente, ¿de acuerdo? Y es cómo activar ese mirroring, porque resulta que si actualizamos normalmente el programa, ¿vale? Por ejemplo, si damos aquí buscar actualizaciones, ¿de acuerdo? Dice, bueno, en este caso tengo la versión 4, ¿vale? Os descargará la versión 4 y la deja instalar. Incluso nos pide, una vez que esté instalada, la dirección de PayPal que utilizamos para pagar, de manera que comprueba si hemos pagado con esa licencia y no la activa. El problema es que si vemos aquí en support, ¿de acuerdo? En FAQ, vemos que tiene un coste extra. Y que para activar el Air Mirroring, pues tenemos que pagar otra vez, ¿vale? El pago son 3 dólares y pico. 3,99 creo que era. Entonces, lo que tenéis que hacer es, dais a este icono, ¿vale? O sea, perdón, este enlace. Esto os llevará directamente a PayPal. Pagáis los 3 dólares y pico, al cambio creo que son 3,2 euros, perdón. Y una vez hecho eso, actualizáis. De manera que cuando se os descargue el programita, perdón, cuando se os descargue, no, cuando ejecutéis el programita y activéis con esa dirección de correo, ya sabe que habéis pagado ese plus y activará el mirroring. Si os pasa como a mí, que si no llega a ser por Pablo Chino en Twitter, muchísimas gracias, todavía estoy dando vueltas al tema, desinstalamos todo, ¿vale? Hay un script de desinstalación aquí, ¿vale? Lo desinstalamos todo, pagamos, vamos al correo, bajamos el último DMG, y lo instalamos de cero. En ese momento activamos otra vez la copia de mirroring, de AirServer, ¿vale? Y ya funciona. Bueno, ya que estoy haciendo un screencast de esto, os cuento un poquito lo que significa cada opción. El rebotcast automáticamente, ¿vale? Creo que es parar los servicios de emisión y empezarlos de cero cuando pasa cualquier cosa, me parece, ¿eh? Es una cosa que no sé muy bien la diferencia entre que está activado o no, pero bueno, mostrar en la barra de menú, pues simplemente que aparezca aquí o no aparezca. Iniciar, arrancar el sistema, pues evidentemente, no hace falta que lo explique. Y el Dual Mode AirPlay es para que, vamos a ver cómo lo explico. Ahora lo vamos a ver muy claro en el iPad, ¿vale? Esto es para cuando queremos que nos diferencie como si fueran dos dispositivos. Uno para el vídeo y otro para el audio. Lo tengo desactivado porque me parece más cómodo, ¿vale? Pero ahora vamos a ver la diferencia. Y en audio, bueno, pues la salida por la que queremos que salga. Si queremos que AirPlay nos controle el volumen en vez de nosotros desde el dispositivo, desde nuestro Mac, perdón. Y bueno, si tenemos varios monitores, por cuál queremos que salga. Vamos a probar qué tal funciona el Air Mirroring. Yo tengo aquí mi iPad 2 concretamente. El iPhone 4 no tiene mirroring. Y vamos a ver si esta vez no funciona todo bien.
Perfecto. Ahora veremos que nos lo pone a pantalla completa además. Muy bien. Esto es lo que hay que hacer para verlo ahora mismo en la pantalla en el Mac. Además veis que para hacer un screencast es estupendo. Y tenemos que activar esto que pone duplicación. Veis que por ejemplo en Mac Mini Server tenemos vídeo y audio. Esto es la función del Dual Display que os estaba comentando hace un momentito. Entonces, si rotamos el dispositivo, veis cómo rota todo. Esto en el iMac, que es donde estoy grabando esto, va perfecto. En el Mac Mini me está dando algún problemita. No sé muy bien por qué, pero me da un poquito de guerra. Y bueno, vamos a ver, por ejemplo, Twitter. Aquí, por ejemplo, veis los posts de Pablo Chino. Bueno, pues veis que funciona perfectamente. Una vez más, lo podemos poner en vertical o horizontal. Sí, ajustes. Está quedando tranquilo. Se lo he tomado con calma los ajustes. Bueno, no solo en la pantalla, sino en... Ahora, bueno, lo he cerrado, pero... Ya está. La respuesta, os digo, es prácticamente inmediata, o sea, y un milisegundo. O sea, de hecho creo que podríamos jugar perfectamente. Vamos a ver si tengo algún juego por aquí. Por ejemplo, este. No permitir. Vamos a ver qué tal juega. Se va el Shift Unleashed 2. Una prueba rápida. No, gracias. Lo que veo es que, por ejemplo, las notificaciones que aparecen con mensajes no aparecen en la pantalla, pero bueno. Vamos a ver qué tal jugamos al juego este. Bien, ahora os comento. Yo en el iPad tengo los controles, ¿de acuerdo? No estoy viendo en el iPad la pantalla. Entonces, en el iPad lo único que estoy es viendo los controles. Y bueno, con freno, acelero. No, la verdad es que soy malísimo, como podéis ver, pero bueno. Pausamos y vuelvo a la pantalla principal porque ya me cansa jugar. Bien. Y bueno, en el momento que queremos dejar el... Bueno, además esto veis que incluso si hace falta lo podemos poner en una ventanita, ¿de acuerdo? Donde pues discriminamos, o sea, la calidad se ve bastante mejor. Evidentemente estamos dando una resolución de 24, tal y como estaba puesto, pues lo a una resolución de más del doble, pues evidentemente se veía un poquito mal, pero ya os digo, yo creo que por ejemplo con el nuevo iPad 3, que seguramente tendrá Retina Display, la calidad será muy muy buena. ¿Qué más? Pues un poco más, o sea, la verdad es que ya os digo que para hacer un screencast me parece fantástico, fabuloso este sistema. Su precio, vamos a ver si lo podemos ver. Vamos a ver. Dobla. Pero vamos. Vamos a ver si cargan los precios. Bien, 14,99. La verdad es que ha subido bastante. Ha subido bastante porque si veis aquí, cuando lo hice la review, veis que estaba en $3. O sea, se ha subido la paga un poquito, la verdad. Ahora mismo cuesta la actualización otros $3. Aún así, de verdad, funciona bastante bien, como habéis podido ver. Y bueno, si tenéis la versión anterior y no vais a utilizar el mirroring, pues no merece la pena. Pero si no tenéis la versión anterior, o sea, perdón, si vais a utilizar el mirroring, de verdad, comprarlo, que funciona bastante bien,
Creo además que en versiones posteriores lo liberaron un poquito más. Y como digo, estoy encantado, la verdad. O sea, no puedo decir más que eso. Estoy muy muy contento. La única pena, ¿vale? Es que no permite control remoto, ¿de acuerdo? Como ocurre con aplicaciones con Cydia para hacer screen card de ese estilo. Pero bueno, para eso está el dedito. Y claro, el problema es que no se ve. O sea, yo doy ahí, pues solo veis que se está abriendo el mobile RSS en mi caso. Os tengo que guiar un poquito y decir, pues ahora mismo tengo el dedo más o menos por aquí. Y le doy, ¿veis? Pero es lo único que le falla, que no es bidireccional. Pero bueno, eso es una limitación no de este programa, sino del protocolo de Air Mirroring, que evidentemente está transmitiendo un vídeo, ni más ni menos. Bueno, pues para desconectar, simplemente damos aquí, decimos que vídeo en el iPad y se acabó. Esto es todo lo que se ha dado. Bueno, pues ya está. Con esto y un bizcocho, me despido. Espero que os haya gustado. Un saludito y hasta la próxima.